primer tema es para qué motivar el aprendizaje de las matemáticas en el estudiante. Ahorita nuestro principal objetivo en el CONALEP, y lo hemos visto toda la mañana y todo desde que estamos iniciando clases, es para prueba planea, para que eleve nivel, para mejorar el nombre del CONALEP y para que los estudiantes sean competitivos y realmente salgan bien preparados, ¿no? Entonces se están buscando muchos materiales para que podamos hacer que refuercen lo que el conocimiento que les estamos pasando, ¿sale? Aquí dice, dice, si un niño no puede aprender de la manera que enseñamos, quizás les vamos a enseñar desde la manera que ellos aprenden. Él es ingeniero, bueno, Ignacio Estrada, es un director de una fundación, bueno, para niños y todo eso, entonces por eso crea este logo, y a mí se me hace muy ad hoc a esto, ¿no? Tenemos que a veces volvernos como niños para poder enseñarles de otra manera, y no tanto estarlos regañando y gritando y todo eso, y mil tareas. Tenemos muchos métodos, ¿no? Por favor. Aquí, no sé si tenga audio, pero esta es una diapositiva. Vamos a ver si tiene audio, que se me olvidó preguntarle eso. Si no, ahorita pasamos otra vez. Pero esto te habla de todo el avance que ha tenido Latinoamérica en nuestro nivel de estudios y de aprendizaje. Son dos presentaciones, son muy breves, son 2 minutos, 3 minutos cada una, no es mucho, pero realmente los temas son muy interesantes, ¿sale? Sí, son dos tutoriales. También vamos a entrar a la plataforma de Khanacademy porque me estaban haciendo preguntas. O sea, seguimos teniendo algunas preguntas y como estamos todos y ya hemos trabajado con más docentes, nos podemos auxiliar. Entonces, viene una más adelante. Sí. Ok, sí. Ok, son estas dos. La clásica pregunta que te dicen los estudiantes, ¿para qué la voy a utilizar? ¿Voy a comprar tortillas? No sé, tienen muchas ideas que a veces no les sabemos contestar. Como dicen, cuando te preguntan siempre dices informática y hacer cuentas. Y no sales de ahí, ¿no? No sé si han visto ese tutorial, pero igual. Siempre que te dicen, ¿y para qué te sirve? No, pues para las computadoras y todo eso. Y no sales de eso, ¿no? Y no les dices que la vida cotidiana también lo utilizas y le das ejemplos. Bueno, ahí vienen algunos. Ok, tampoco este se va a cargar. Esto se llama inteligencia musical, este tema. Hay muchos tutoriales en el internet que a veces desperdiciamos y no les decimos. Los muchachos siempre están acostumbrados a escuchar música de banda y cosas así, ¿no? Resulta que hay música que adaptaron, es así, moderna, pero que es para estudiar, que no es tan estridente y que los chavos les gusta. No es simple, solamente clásica, Beethoven, Mozart, no. O sea, sí, esas sabemos que sí nos ayudaron a nosotros y también a ellos. Pero si le quieres variar, vienen otro tipo de música. Esperemos también eso se pueda ver al ratito. Bueno, escuchar. Okay. Esta es su primera actividad. No sé si les pidieron, bueno, de hecho en el WhatsApp se les pidieron algunos materiales. Hojas, regla, espejo, goma, resistor, lápiz, plumines. ¿Alguien trae esos materiales? Sí, más trae hojas. Hojas, tijeras. Ajá. ¿Alguien más trae cinta métrica? ¿Y alguien más trae? ¿Y los demás, chicos? Ok, eso nos va a detener un poquito en el taller. Okay. Eso nos va a detener un poquito en el taller porque vamos a tener que trabajarlo en equipo, ¿sale? Nada más que vamos a tener que ir pues a ver cómo ahorita nos organizamos. Vamos a hacer un favor, hágame un favor, por favor saquen sus materiales, pónganlos en sus escritorios para que yo vea qué es lo que traen. Sale todo lo que fue regla, espejo, cinta métrica, plumines, hojas de color, hojas blancas y tijeras y cúter y resistol. Es lo que les habían pedido. Ok, características y cualidades del estudiante. Esto se va relacionando con comunicación, con el área de comunicaciones, cuando nosotros identificamos en el aula cómo son nuestro tipo de estudiantes, qué forma tienen de aprendizaje, ¿no? En esta actividad lo estamos dividiendo en hábitos, cualidades, características y actitudes. Dice, es importante definir los siguientes conceptos para de esta manera ayudar a los estudiantes a desarrollarlos o potenciarlos según sea el caso. El hábito
es la práctica que se repite determinado tiempo de forma sistemática. Cualidad y características son muy similares, ¿sale? La cualidad es el rasgo o esencia que se definen y contribuyen a que algo o alguien sea tal como es como que el que lo define. Y característica es una peculiaridad de esa persona que lo destaca de otras personas. Dice, actitudes, postura, manera de ser o estar y comportarse, actuar ante determinada situación. Si quieren, no tomen fotos, el material se les va a enviar, no hay problema, a todos se les va a tomar. Ok, su primera actividad van a dividir en tres conjuntos, en hábito, cualidad y actitud. Y van a, por favor, la que sí. Y van a diferenciar, estas son las cualidades de nuestros chicos, ¿sale? Aprender de los errores, creatividad, darlo lo mejor de sí. Y en el centro de nuestros tres conjuntos van a poner qué creen que qué características o qué resultados creen que puedan tener si tienen, si aprendemos a definir en ellos estas características correctamente para potenciarlas. Por ejemplo, en el centro puedo poner que sea exitoso, que sea triunfador, que logre entrar a la universidad, todo eso, ¿sí me explico? ¿Sí? En un conjunto voy a poner cuáles son hábitos, en otro voy a poner cuáles son sus cualidades y en otro voy a poner lo que son sus... exacto, ¿sale? Y en el centro lo que vamos a lograr si sabemos diferenciar y destacar en ellos estos tres tipos de cualidades, ¿sale? Entonces les voy a regresar tantitito la lámina anterior. El primero va a ser hábito, el primer conjunto. El segundo va a ser cualidad o característica. Como les dije, si leen las definiciones son extremadamente similares. Y la tercera, el tercer conjunto es actitud. ¿Se acuerdan de nuestros diagramas de Venn? Bueno, estamos haciendo un diagrama de Venn. ¿Listos? ¿Ya lo leyeron? No me salió, pero bueno, aquí van nuestros hábitos, nuestras cualidades, nuestras actitudes y en el centro lo que creemos que ellos van a lograr si identificamos esas características en ellos. No, en su libreta, es que no todos traen hojas, pero puede ser una hoja blanca, todas esas actividades se las quedan a ustedes. No, pues una disculpa. Solamente 5 minutos para esta actividad. Esta es muy sencillita y no pasa nada, ¿sale? Okay. Les sugiero que, veo que algunos están apuntando todos los conceptos, les sugiero que ya se vayan a lo que son sus resultados, ¿sale? Por favor. Los resultados de identificar de esas cualidades correctamente en tus estudiantes, que es lo que vas a obtener al identificarlos y trabajar exactamente correctamente con ellos. ¿Alguien ya terminó? ¿No? ¿Nadie? ¿Ya? ¿Terminaron ahí? ¿Ya terminaron? ¿Sí? Ánimo. Ok. Eso. Ahora que los resultados excelentes. Sí, está bien. No, tranquilo. La cosa es terminar. Sale. Necesito terminar esta actividad porque necesitamos pasar a otra. Y nos vamos a ir al otro taller. Exacto. Entonces, ok, ya no terminaron esto. Pero necesito que me digan qué resultados creen que obtendrían si lo identifican y enfocan correctamente. ¿Alguien, por favor? ¿Éxito? Sí. ¿Qué más? Puertas abiertas, oportunidades. Exacto. Seguridad. Exacto. Seguridad, puertas abiertas. Sí. Logro de metas. Logro de metas. Superación. Excelente.
pasión. Sí. Y pudiendo enfocarlas, podríamos elevar su autoestima. Exacto. Exacto. ¿Ok, compañera? También, exacto. Capacidad de iniciativa. Exacto, exacto. Ok, perdón, madurez, sí. Ok, me voy a saltar tantito esta parte de, por favor. Ok, eso también, ahorita que estaban escuchando es porque ya corrió el video, eso es lo que estaba escuchando. Pero me voy a pasar tantito, este video también está padre, es de motivación para los chavos. Lo van a seguir, estas son plataformas educativas, todo eso, viene Khan Academy. Ahorita que regresemos, entramos a esto para aclarar dudas que todavía tienen. Son otro tipo de plataformas que les está, bueno, que encontramos para que puedan ustedes trabajar y tenerlas de alternativa. Sector matemática, ¿qué? Concepto ATMAT, unidades didácticas interactivas, ese es de la UNAM también, y estos son blogs y páginas web, ¿sale? En YouTube tenemos todos los tutoriales, como el Julio Profe, todos los chicos lo utilizan. MatTV también son muchos tutoriales. Matemáticas para jugar, esto va desde primaria, igual, sí, toca mate, sí. El abuelo educa, ok, Matt Gamertag, ajá, ok, igual eso es también de YouTube, las matemáticas, así se llama. Ok, retomates, y ahora sí, vámonos a actividades didácticas, ¿sale? Sin que le pases, así, yo les acabo de dar unos chocolates. Digo, el presupuesto no, no digo, ¿verdad? Pero con esos chocolates, el juego es así. Son 5 minutos, yo creo, o los 10 minutos que nos quedan. Para esto necesitaban sus tijeras y su cúter, pero vamos a ver cómo lo logran, ¿sale? Las, ok. Ajá. Son dos tipos de láminas y les di diferentes a todos. Son, ok, lo estoy organizando como en equipos de 3, ¿sale? Más o menos, son 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 3. Y a ustedes no les di. Ay, bueno, aquí. Perdón. Bueno, ajá, a mí acaba aquí les di más, ¿sale? Aquí les di esta, y por ahí les di una chiquitita, doble chiquita. Por ahí repetí, no, una chiquita. Aquí tienen dos chiquitas. Grande, chiquita, dos chiquitas. Esta. A mí que ustedes están así, chiquita y una, sí. Sale, y ahora sí ya tienen chiquita. El juego es así. Yo llegué a la casa de mi abuelita, y mi abuelita tenía ese chocolate, y yo me quiero comer un cachito, pero no quiero que me regañen, ya que las abuelitas son a veces un poquito regañones. Entonces, me quiero comer ese chocolate, un cachito nada más, pero todo lo demás tiene que quedar igual. ¿Cómo lo vas a lograr? Aplicamos matemáticas. Vas a cortar un cachito de chocolate, pero tienes que hacer que no se note que yo me robé ese cachito de chocolate. ¿Sale? ¿Algunos ya lo vieron? ¿Quién ya lo vio? ¿Quién ya lo ha jugado? Aquí. Ok, vamos a ver si te lo recuerdas. ¿Sale? Tienen igual, chicos, como 5 minutos porque nos tenemos que ir al otro. Con los dos, en los dos, uno es grande, uno son 2, 4, 6. Son 8x5 y el otro son 5x5. Pero tienen que jugar con los dos, ¿sale? Tienen que encontrar los dos equipos, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3 y 3. ¿Sale ustedes dos? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen que encontrar? Tienen que encontrar cómo va a quedar el chocolate completo sin que se den cuenta que me robé ese cachito. Ajá. Pueden cortar, pueden doblar, es material de ustedes. Es un material, pueden cortar, doblar, triturar, lo que quieran. ¿Eh? Ok, voy a pasar. Ok,
No, pero es que no les puedo decir. De hecho, el chiste, chavos, es que no quede el huequito, ¿eh? No debe quedar el huequito. Van a que, como no es chocolate real, sí, solo un cuadrito. Como no es chocolate real, si fuera chocolate real, se desparrama cuando lo cortas, cuando lo trozas, y no quedan huecos. Pero aquí, como es foamy, pues sí van a quedar huequitos, pero son mínimos. ¿Sale? No puede quedar un huecote. ¿Sale? No lo podemos ver, es que la respuesta. Ajá, es ese y uno más. Exacto. La evidencia tiene que quedar igual. Un cachito. Exacto. Ajá. También. Tiene que quedar igual. Tiene que quedar de. ¿Sí? Puede ser, es tu material. No, porque entonces ya se redujo. Sí, me hacen la pregunta, si me como toda la tira, no, porque entonces queda de 4x5 o 4x8, ¿no? No, tiene que quedar 5x8 o 5x5, tiene que quedar igual. Solo una. No les puedo decir cuál, porque entonces ya les adelanto. ¿Sí? 5x5. Para repasar. Sí. Sí, uno, es que ese 5x5 y ellos les dio uno más grandote que 5x8. Tan... No, para que se las llevemos. O sea, pues si las dejamos así, ellos ya no van a recoger, porque ahorita no van a acabar todo. Y ya que se van a ver, ya regresan con la espalda. ¿Ya? ¿Ya? Ah, bueno, igual también. Ándale. Sí, excelente. Había que una cosa. Vale, ahora. Voy para allá. No, pero necesito pasar eso para que lo vea. ¿Qué pasa? No, son, cada uno es diferente, cada uno va a ver. Solo que como son, no, 8, no, este es un juego y este es otro. Por eso, pero este es mi barra. Ese es tu barra. Exacto. Completa, 5x5. Este es una y este es otra. Exacto. Ese, exacto. ¿Sale? 5x8 y una de 5x5. Solo tienen dos barras. Lo que pasa es que los repartí tres porque están divididos en... Es que es tu material 1, 2, 3, cada uno, y de lo que ocupes ahorita lo demás te lo llevas a tu casa para que lo tengas de nuestro. Es que yo pude haber hecho uno por cada uno, pero no sabes cuántos eran. Entonces lo que hice fue hacer lo más que pude de material y ahorita conté y dividí en grupos. Pero debería haber sido uno por cada uno. Ese era el tuyo, ese era el tuyo. Sí, puedes cortarlo, tú dicen que es lo que quieres cortarlo. O sea, por eso les dije, pueden cortar, triturar, hacer, lo que ustedes quieran hacer. Les doy los dos juegos porque existen esos dos juegos, o sea, no nada más es el de 5x5, son los dos, o sea, yo encontré esos dos y se los comparto los dos, ¿sale? ¿Alguien le falta un chiquito? Por aquí tengo uno chiquito. ¿Alguien quiere un chiquito? ¿No? ¿Por qué? También. Para que se lo lleven a su casa. ¿Listo, chicos? ¿Alguien tiene la respuesta? O compañero, no bien. ¿No? ¿Sí? A ver, vamos a empezar a escuchar soluciones. Ya porque creo que ya son. Yo la mitad por abajo y la mitad por abajo y ya me llevé una. Mi
mitad por abajo y mitad por abajo. A ver, unas tijeras que me presten tantito, please. Gracias. A ver. Yo no corto. Como esto, así. Ah. El espesor, la mitad. No, pero te tienes que comer como niño, no te comes un cachito de las chupas. Voy a quitar la mitad de aquí, la mitad de aquí ya no como. Bueno, o sea, pudiera ser. La parte de arriba de la tortilla. Sí, bueno, son de él, ¿eh? Es que no sé. Ok, ¿quién más? Otra respuesta, porque esto este, pasa la. Quiero cortar, le cortas por la orilla y sacas un vaso y ya no se acabó. Pudiera ser. No hay uno. Ajá. Un a ver, tantito. Ok, a ver, dice. A ver, les doy la respuesta de los dos compañeros, de los tres compañeros. Ellos dos opinan que le rasparían por la parte de abajo a los estos dos cuadritos de la orilla. Se la rasparían así a la mitad y ya nada más queda como el cascaroncito enfrente, ¿no? Sería una. Sí, ¿cierto? Eso es el. Ok, y. Ajá, como quitarle el cascarón. Y él me da la idea de que le quitarías un cacho de acá y un cacho de acá. Sería cachito de aquí, pero quedaría mutilado y se notaría mucho, ¿no? Son orillas. Ok, ¿otra? Va en ese sentido, solamente que es al momento de comerte el pedazo, haces después un corte donde estás quitándole una pequeña parte a cada cuadro que te estás comiendo. Y al momento de que ya los tienes por separado, los terminas por juntar y los cuadros quedan siendo los mismos, solamente que en diferente proporción. ¿Y cuál es el que te comiste? Este de aquí. El de la orillita. Ok. Bueno, te faltaron tijeras, pero a ver, ven. ¿Por qué sí es esa? Por ahí vas, exactamente. ¿Cómo es? Ah, bueno, entienden la idea, pero no. Ok, sí, se comió ese cachito, ¿y luego? Después de comerte el... un cuadrito, atentos. Lo que haces es poder hacer como un corte en forma de diagonal. Ah, córtalo. De forma diagonal, te vas comiendo un. Calle. Te vas comiendo un pequeño pedazo de cada. Son las de juguete. Son las de las sobrinas, entonces. ¿Cómo me va a regañar? ¿Cómo me va a regañar? De todas maneras. ¿Por qué comes más de uno? ¿Qué te comes más de uno? No sé, es tu idea. Ok. Ajá. Ok, vean. Sí. Y al momento de... ¿Atentas? Había un movimiento que estos pedacitos, al momento de volverlos a juntar, no sé cómo era, pero te dejaban los mismos cuadros. El chiste es de que haces un corte... Pero aquí, pues, vamos a ver. Pero aquí el problema, así como hizo el corte, pues aunque yo lo mueva, pues cómo, ¿no? Y si lo volteo, pues se va a dar cuenta porque queda una parte lisa, que sea donde está la marca, y la otra así. ¿Ok? Ok, como les voy a dar la respuesta. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya la tienes? Sí. Ok, veo allá. Y checo con ella y por favor la siguiente lámina y ahí está la respuesta. Quien lo quiera ver en real, está aquí. Se quita este cachito, quito este cachito de aquí. Y muevo, ¿qué sería? Okay. Quitas este cachito, te lo comes, recorres este para acá, este lo acomodas, que es esto que está aquí, y ya te quedas con tu cachito y te siguen quedando las mismas láminas. 5x8 y aquí se ve, aquí están los cortes. Les dije, con chocolate se embarra. Debería de levantarlo para que lo viera la cámara, pero complicado porque por ejemplo este es el de 5x5, o sea, recorres acá, ¿ves? Y aquí está, ¿sale? Queda así, ¿ok? Es esto. Y tenemos 1, 2, 3, 4 piezas y si voltean son 1, 2, 3, 4, 5.
Mi abuelita dice que porque está quebrado. Ah, es que el chocolate no se le ve porque está desparramado. Aquí sí, porque es obvio, porque lo estamos levantando. Pero ese es. Y el otro está igual, solamente que este se parte. Una, dos. Mario va a poner así. Dos, tres. Y cacho que me como. ¿Sale? Y es esto. ¿Sale? ¿Esto para qué material lo aplicarían? Geometría, lógica, ¿qué más? Simbólica. Una habilidad, ¿no? Pero matemáticas y matemáticas. Pero acuérdense que esto es motivación matemática, entonces tenemos que enfocar todo a matemáticas. Geometría, proporciones, ¿sale? Entonces empezamos a agarrar. Vamos a irnos al otro taller. Yo creo que no vamos a ver plataformas y eso porque o hacemos juego o hacemos cosas así, ¿no? Entonces, seguimos con juego, ¿sale? Sí, vamos a sacar, les di unos numeritos del 1 al 100, ¿cierto? Sí, los numeritos que recortaron. Recortaron del 1 al 50 por cuestión del tiempo. Ok, quiero que pongan una de las hojas de color. Una de las hojas de color, tómenla. Y así en 3 segundos. Ah, bueno, ustedes no tienen colores. Sí. ¿Sí tienen colores? Va, nada más háganle un margen así a la orillita. Pueden hacer así rapidito. Queremos un marco porque lo que quiero es el centro. Los chicos personalizan sus actividades. A ellos les gustan los grafitis y todo eso, ¿no? Así nosotros. ¿Me prestas un marcador? ¿Sí? Sí, quieren marcadores. Yo tengo de colores. ¿Alguien quiere marcadores de colores? ¿Dos, o sea? ¿Dos de colores? ¿Sí? ¿Qué grueso? ¿Este del que quieran? ¿Sí? ¿Qué tan grande debe ser el marco? El que quieras personalizar, no, tú personalizas. Ah, ¿puedo personalizar? Sí, qué sí. Padre, me acuerdo de la... Nada más cuestión de un segundo, ¿eh? Dos sí. Segundos más, ¿sí? Algo diferente. Bien de niña, ¿verdad? Sí, ¿otro más? ¿Qué? Acordarme ¿sí? De cuando estaba los tres, ¿sí? En la secundaria. ¿Sale? Y por aquí tengo otro, ¿no? Y tengo colores, ¿sale? Exacto. Es lo que te decía, ah. En la prepa. Bueno, mira, a ti te tocaron colorcitos. Quiero que por favor, en lo que yo encontré esa diapositiva, quiero que por favor, ya tiene su margen, ¿verdad, bien bonito? Sí. Sale. Ese es nuestro marco. Y ya que tienen su marco, otra cosa que hacen, ustedes ya no pudieron hacer esto por cuestión de tiempo, pero cuando recortas tus formularios, te queda un margen. Ay, vuelvo a hacerlo. Pero. Listo. Te queda, tú recortas y te queda este margen verde, ¿no? Bueno, el blanco, la orillita y todo eso. Eso se lo puedes pegar a tu hoja y ellos hacen cosas bien padrísimas con eso. No sé qué tanto le crean, pero soy muy padre. Ahora, quiero que por favor coloquen así en orden. Me van a ordenar los números compuestos del 1 a... Pero bueno, del 0, 1 que tenemos aquí, no les voy a decir cuáles son. Los números compuestos... Hasta el 15. Del 1 al 15. Solo números compuestos. Van a acomodarlos aquí. Del 1 al 15. Números compuestos. Ese es el detalle. No dicen qué forma. ¿Sí? Los compuestos que existan del 1 al 15. Ok, entonces, sale. ¿Quién? Tú le vas a preguntar a los chavos, obviamente. ¿Cuáles son los números compuestos? Ah, pues los que tienen más de dos divisores, ¿no? Entonces, tú ya colocaste. Ahora, por favor, en esa tabla, ponme múltiplos de 5. Múltiplos de 5, de a partir del 10. Múltiplos del 5 a partir del 10. ¿Y los vamos a pegar? No, nada más los están colocando. Solo los están colocando. Hasta el 50, que fue lo que recortaron muchos, ¿no? No, solo los colocas en tu hojita. Una tabla, sí.
Sí, una tabla. Pero ahorita les voy a explicar qué es. Lugar de origen. Hasta el 50. Está haciendo la tabla, ¿cierto? 50. O sea, algo que no tenía forma, darle forma. Falta el 45. Ahí está, ya está ahí el 45. ¿No? Lo que ya. ¿Sí? Chihuahua. O ya no veo. Según yo se lo pasé. Ah, sí, sí está. No, yo soy la que no veo. Aquí está. 45. 40. Sigue 35. 30. 25. Ah, cierto. Y ese es mi cargador. 20. Ay, ya se me perdió el 15. Ahí está. Ahí está. Vamos, estoy cada vez peor. Era para que me vitaminara, no para que me durmiera. El 5. Este a lo mejor no lo pusimos porque no era número. ¿Listos? ¿Ok? Siguiente. Sí. Divisores de 26. Divisores de 26. Aunque aquí ya vamos a empezar a usar algunos números que no quería utilizar, pero bueno. Solo no, de los números, de los divisores no me contemplen ni el 1, ni el 2, ni el 3. De ahí en fuera todos los demás, ni 1, ni 2, ni 3. Ni el 3. Ni 1, ni 2, ni 3. Ajá, esos no. 1 y 2 y 3 no lo contemplen. Vayan insertándolos, que vaya quedando en orden, que vayan conectando su tablita. Sí, que para que vayan empezando a construir su tablita. Sí. No me utilicen las computadoras, chicos, no se me distraigan. Ahorita están en el juego. Lo que pasa es que yo antes ya hablaba con yo tengo el tono de Jarocho. Para mí es de Veracruz, mi mamá es de Veracruz, mi papá es de Puebla, entonces traigo ahí. Y aparte habla de repente fresa. Conflictos. Sí. Ok, chicos. ¿Ya empezaron a ver el orden? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando con su tabla? No, ya está en orden. ¿Qué está pasando con esa tablita? ¿Qué números están quedando fuera? Los primos. Así es. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que estás construyendo? Una criba de Eratóstenes. Eso es lo que estás construyendo. Tu criba de Eratóstenes. ¿Qué es lo que puedes hacer? Ah, nada más déjenme ponerla en presentación. Exacto. Obviamente yo por tiempo nada más les estoy dando algunos. Pero ustedes pueden empezar dígitos, sin contar tal y tal. No les digas que así como yo no te dije. Números pares, sin contar tal y tal.
y empiezas a hacer tu criba de Eratóstenes. ¿Ya reforzaste? ¿Qué tema? Números primos. ¿Y qué más? ¿En qué área estamos? Aritmética. Aritmética. Matemáticas nuevamente. Esta presentación va, como ven, es dinámica. Y si tú quieres crear esto, o puedes crear la espiral de Ulam, para que ellos vean, puedes hacerla hasta con más números. ¿Qué es lo que va pasando? Que vas creando las diagonales. ¿Sale? Yo aquí no les incrusté esa imagen, pero la ves a mayor distancia y se van viendo todas las líneas, ¿no? Todas las diagonales y se ve padrísimo. Nuevamente. ¿No está padre esta? Sí. Sale. Y algo tan básico como unos cuadritos. Eso va pasando. Entonces, otra actividad. ¿Nos vamos con otra? Sale. ¿Les gustó? Sí. Va. Déjenme ver aquí. Ok. Lógica matemática antes de que me vaya con la otra. Dice, ¿cómo sería posible? ¿Alguien se sabe este juego? Dice, ¿cómo sería posible convertir este triángulo en un triángulo con el vértice hacia arriba moviendo tan solo 3 monedas? Tan solo 3 monedas. ¿Ya alguien tiene la respuesta? Ah, antes de que avance, ¿quién tiene completa la criba de Eratóstenes que ahorita más o menos? ¿Quién la tiene más avanzada? A ver, para darle su canica. Ok, ganaron una caniquita aquí. Sí. Ay, bombochas no tengo. Ok. A ver, mira, ¿cuál quieres? Esta. Sale. Ok. Déjenme quitar aquí el espacio para que puedan ustedes hacer su actividad. Solo 3 y aquí ya tenemos un participante. Entonces, ok, ¿pasas tú? Pues así nomás se movían las dos de hasta arriba abajo y la de abajo se subía. Ok, ¿puedes hacerlo con los dados, por favor? Ok, excelente. Sale. ¿Qué es lo que hizo? Él subió esta. No tenemos por aquí un marcador. Aquí. Subió esta. Yo le sugiero, y estas dos las bajo. ¿Sale? Y ya te quedaba así. ¿Ok? Les sugiero eso, lo pongan en una mesa en el centro y que lo haga así como lo hizo él, con los dados o con cualquier objeto que tú tengas, ¿sale? ¿Cómo quieres tu canica? ¿De así clarita o de lujita? Con agüita. Es con agüita. No sé qué es una agüita. A ver, mira, tengo... ¡Ay, le tocó toda la canica! Esa. Es de buena suerte. Ok. Ok, bien. Vamos a regresarnos ahora sí con una actividad manual. ¿Sale? Ah, esta, ¿no? Esta. Esta antes. Ok, la otra es con dibujitos, pero antes de esa, quiero que agarren por favor una de sus hojas que les di de color que no tiene nada. Una de las hojas de color que no tiene nada. Van a tener que trabajar en equipo porque necesitan las tijeras. ¿A alguien le prestó unas tijeras amarillas y va acá? Ah, tengo un cúter, ¿a quién le sirve un cúter? ¿O tijeras? Las. Tengo unas tijeras, ¿quién? Acá. Okay.
Por ahí les presté unas tijeras amarillas que no eran mías. ¿Allá? Ah, ok. Gracias, gracias. Sale. Yo no tengo ahorita tijeras. Bueno, te vas a tener tantitito, ¿va? Tantitito. Gracias. Sale. Están partidas a la mitad. Partan a la mitad su hoja. Vamos a ver si logramos hacer esto, ¿va? A lo largo. Así. Así. ¿Vale? Del lado donde está lo dobladito, van a cortar un margen así. Sí, pero tiene que ser tanto a la misma altura aquí y a la misma altura acá. Yo les había pedido una regla, pero no les llegó la información, ¿verdad? Bueno, los que traen regla les sugiero que salga igualita la medida. Se van a tardar un poquito, pero les va a quedar bonito. Yo aquí tengo regla si quieren. Después de que terminen de cortar su hojita, la parte que quedó aquí sin que quedó en medio. Ajá. Ok. ¿Listo? A ver, le contamos de un lado y de otro. Ajá. La parte que quedó aquí en medio, la vas a doblar hacia adentro. Ay, sí, muchas gracias, sí. Va a haber baile al final, chicos, ¿ya ven? Y quedó así. Quedó esto adentro. Y quedó así, ¿ya vieron? ¿Sí les quedó? Están metiéndola. Y queda la mitad. Muchas gracias. ¿Ya vieron? ¿Les quedó así? Está la mitad, métela a la mitad. Sí. Ahí voy con las tijeras que les había... Eso. Los que no la... A ver, otra vez. Voy. Los que no la captaron. Está así. Y más o menos a la altura de donde hice tu corte va a quedar un doblez. Tú lo vas a meter así, lo vas a calcular que quede exactamente donde llegó tu corte, ¿ya viste? Y lo metes y te queda así como esto a la mitad, mira. Queda exactamente a la mitad por el doblez, queda así. Y por el otro lado te queda así. ¿Ya vieron? Eso, ¿te quedó así ya? ¿Estamos todos? ¿Así? ¿Así? Ok. Creo que eso no los motiva a ver eso. Ahí está. Porque se me presionan. ¡Listos! Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Nuevamente. Ok. Nuevamente las tijeras. Y le vas a hacer otro cortecito, un poquito no tan ancho, o sea, tú decides qué tan ancho o qué tan delgado lo quieres. Le haces el corte. Tiene que quedar nuevamente a la misma altura. Tiene que quedar el corte exactamente a la misma altura. Ahí está. Y vuelves a meter, fíjense, queda así. Agarras una de las orillas y la metes a la mitad, que quede exactamente lo que hiciste con el pedazo grande, ahora con este pedazo chico de un lado, y lo mismo del otro lado. Metes el doblez. Ajá. A ver, ¿podríamos regresar ¿sí? al paso anterior? Sí, sí, sí. Paso uno. Lo... Okay. Lo mismo que hicimos, pero ahora por mitad. Sí, lo tienen así, ¿no? Así estaba. Ay, déjenme nada más regresarme. Así lo tienen. Sí. Luego cortaron. Sí. Al ancho que ustedes quisieron. Sí. Va, quedó dividido en dos, ¿cierto? Un lado y el otro, así. ¿Sí quedó así, dividido? Aquí hay les presto tijeras si quieren, pero ahorita me las vuelven a prestar. Ahí está. Tranqui. Quedó así. Ay, no era la primera, ¿eh? Me fui mucho. Así. Eso, aquí vamos.
Sale. Hicimos corte. Y si tú le abres un poquitito, queda así, ¿no? Está así parejito, ¿no? Está así. Ábrelo, ábrelo tantito el tuyo. Ajá, ahí está, ¿no? Eso. ¿Y tu corte? ¿Dónde está? Ah, es que ahí estamos. Estás aquí así. Hazle un corte aquí y un corte aquí. Ajá. Un corte aquí y un corte aquí, los que no lo han hecho. Y les queda, ya llevas este corte y ahora este corte. ¿Sí? Ay, Diosito. Estás aquí así. Tú ya la tienes. Estás aquí así. Hazle un corte aquí así y otro corte aquí así. ¿Sale? Ahí donde estás, ahí donde estás tú. Ahora ahí, ándale, eso, ya lo tienes, excelente. ¿Sí no? ¿Ponta tu patita? Hazle un, ajá. Ahora hazle un corte por aquí. Por aquí. Un corte, a ver. Eso, un corte por aquí. Aquí vamos bien. Vamos, eso, aquí ya está en el corte. Ya está el corte, excelente. Bien, bien. Aquí, exacto. Tú también debes de tener materia, también lo tienes que hacer, ¿sale? Ahora. Excelente. Sí, pero, ¿ok? Acá, ¿cómo estamos? Excelente, excelente. Excelente, muy bien. ¿Competente o no competente? Muy competente. Bien, 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 listos. Ok, ya llegaron a esta parte. Unos ya se adelantaron, pero tienes esto, ¿no? Ahora sí ya tienes esto. Te queda esta parte, la vas a meter. Y te quedó así, ¿ya viste? Como que se dobla en automático. Ah, muchas gracias. Sí. Bueno, creo que la queríamos para... ¿Para qué la queríamos? Esta? Ah, para la presentación. Para un video. Sí. Para los videos. Muchas gracias. Pero lo voy a quitar tantito. No, no requiero ahorita para esto, ¿ah? Mejor para... Ah, yo traigo el micrófono. Pero para las preguntas está excelente. Luego, ya quedó un lado. Ahora va el otro. Ahora el otro lado, el que te quedó también. ¿Y ya te quedó así, sí o no? Sí. Eso, ya vamos parejos. Ya te quedó así. Ahora, ¿qué creen? Ah, chispas, ¿dónde puse mis tijeras? Ah, muchas gracias. Obviamente nos está quedando así como un poquito chueco porque no lo estamos haciendo con medidas, pero debe ser medido. Sí. Sí, excelente. Ahora vamos a hacer otro cortecito más ancho, más angosto, como tú lo quieras. Otro más. Ya hicimos el corte aquí, corte acá, que quede a la misma altura. ¿Listos? ¿Dónde quieres hacer el video? Está en la diapositiva 10. ¿Está en esa? Ya está. Está directo al monitor. Al proyector, perdón. En la de allá. En la de allá, porque esa es la que está directa al proyector, es aquella. Así te está quedando bien. Ahora vuélvelo a meter, vuélvelo a meter. Ciérralo. No, pero ese doblez que tenías estaba excelente. Eso. Ahora ciérralo. Ajá, eso, excelente. Ahora córtale aquí. Aquí, córtale aquí, aquí y aquí. Y vuelves a meter. Ya tienen sus cortes, ahora ya les quedaron como cuatro, ¿no? Cuatro doblecitos. Pues metan cada uno otra vez hacia adentro, así que mételo. Y creo que hice un pleonasmo, pero mete. No, está más arriba. Son de las primeras. No. La 10, como la lámina 10. Pues está hasta arriba. Hasta arriba es al inicio. Ajá, casi. Entonces, ¿más arriba? Sí, porque quieren ver los dos primeros, ¿no? Lo que querían ver. Ándale. Miren, su compañero ya lo va logrando. Y ustedes, si ya lo empiezan a voltear, ya lo están logrando. ¿Más arriba? Desde lámina 5. Salte de la presentación. Dale skate. Y ya, vete para acá. Ajá. Sí, debe ser, es que son 71 diapositivas, nunca vas a llegar. ¿Una antes? Sí. Una después, esa, ahí. Clic, please, pues, por. Exacto. Bueno, ya les quedó bien bonito. Yo ya no sé qué estoy haciendo aquí.
Ah, préstame el tuyo porque no sé qué hice. Ok, ya les quedó así bien bonito, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué crees que puedes hacer? Yo te sugiero, hazle un corte, puedes hacer otro corte aquí y lo metes. Y ahora va el corte hacia adentro y vas construyendo más, más. Estos son fractales de papel. O sea, fractal de papel. Muchísimas. Te sugiero haz eso. A ver cómo vamos aquí. No, iba bien hasta el segundo corte. Mira, él ya va más o menos. Nada más mételos. ¿En serio? Sí, mételos. ¿Vas bien? No, ya no quedó. Haz otro, no te preocupes. Es. No, ya no. ¿No? Te tomo tantito este. Eso. Déjenme ver si encuentro lo que estoy buscando aquí. Gracias. No hay nadie aquí, ¿verdad? No. ¿Qué? Sí puedes, sí puedes. Ánimo, porque se lo vas a enseñar a tus chicos. No, a tus estudiantes. ¿Te parece bien este color o quieres otro, sí? La cosa es que luzca tu... El 14 de febrero. Vamos a ver. Sí, exacto. Vamos a poner. Eso sí, ya lo hice. Con mis alumnos. Me hicieron uno por uno. ¿Sí? De colores. ¿Me ayudas? Sí. Tú lo vamos a pegar con cuidado. Nada más no te vayas a ensuciar de resistor. Empezamos con esta orilla. Aquí. Eso. Ahorita te lo traigo, ¿eh? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más ya terminó su fractal? Sí, va de nuevo, pero no nos podemos tardar ya tanto en este. Hacemos corte, un corte aquí, un corte acá, que quede más o menos igual con tu regla, tiene que ser exactamente igual. Abres, sí, tiene que ser parejo. Abres y metes. Ah, sí, no, eso sí te va a afectar un poco, que sea menos largo. Sí. Sale, lo estás metiendo y si te das cuenta está quedando la mitad exactamente donde está la mitad del doblez, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahora vamos a hacerle otro, exacto. Ahora vamos a hacerle otro cortecito por aquí a la misma altura igual. Otra vez, otro igual. Ya me quedó así, ¿verdad? Ya me quedó así como una... Va a empezar a quedar como un cortecito así, una escalerita. ¿Sí o no? Ahí es donde estamos atorados, ¿verdad? Ok. Ahora te quedó... Ábrelo un poquito y verás que te quedó así, ¿no? ¿Sí o no? Eso. Esta parte de tu hoja... Pero dóblalo. Lo tienes así. Eso. Eso. Esta parte que ya cortaste, métela. Nada más de un lado, métela. Y esa parte que quedó así como la mitad, ya quedó aquí en la orillita. Ya quedó hacia adentro. Quedó así, ¿verdad? Tu primer corte. Este, de un lado lo tienes así dobladito y del otro todavía no. ¿No? Ahora mete otro corte. Mete otro, el doblez, el otro lado para que quede parejito. Y ya te está quedando una pirámide, ¿sí o no? ¿Este material para qué material le sirve? ¿O esta actividad para qué material le sirve? Geometría. ¿Sale? Ahora... ¿Ya lo tienes así? ¿Ya tienes tu pirámide? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
chicos vienen, los voy a poner a hacer ahorita mariposas y eso con papel. Les voy a poner a hacer un pavo real. Nada, no es cierto. ¿Así? Sí, vamos, espérenme tantito. Ahora le vas a hacer otro cortecito aquí. Ay, yo ya me fui mucho, pero bueno. Le haces otro cortecito ahí. Y le doblas, ya te quedaron cuatro. ¿Sí o no? Mira, es así, ¿no? Ahí lo tienes. Veme, compañerita. Así, y lo vas a meter así. ¿No? Fíjate, ese es este corte que acabas de hacer. Te quedaron cuatro. Ahorita te ayudo, ¿verdad? ¿Sí? Las que estaban atrasadas, ¿sí? Y le metes. Uno por uno. Sale. Ajá. Aquí a mí no me va a salir porque me fui muy para arriba en el corte. Ok. Bueno. Si te llegan a quedar chuecos los cortes, pasa lo que me está pasando a mí, que me empieza a enchuecar. Por eso tiene que ser con regla, ¿sale? Y luego ya lo abres y te va a quedar unas cosas bonitas como esto. Te va a quedar una cosa bonita como esto, ¿no? Y entonces, tú les dices a tus alumnos que los peguen en una hojita y empiezan a tener más, porque ellos tienen mucha creatividad. Y empiezan a hacer toda una libretita de esto, ¿sale? Y te queda así. Puedes hacer otro corte aquí en medio y metes. Otro corte aquí y metes. Y entonces sí ya te queda como lo que ya me quitan la presentación. Pero te va quedando con muchas más aberturas, ¿sale? Ahorita se los doy. Sí, eso, muy bien. Nada más es cuestión de con calma. Fíjense, lo bonito de la presentación que les hice es que ustedes cliquean en una de las imágenes, la mayoría te manda un link en YouTube para que puedas con el tutorial ir paso a paso y con calma. ¿Sale? Entonces no hay problema. Ahora vámonos. Ahora les vamos a hacer un fractal así rapidísimo, pero ahora con dibujos. Yo les di plumones y les di colores. Encontrar la presentación que ya me sacaron. ¿El de los triángulos? Ajá, pues se puede ser. Esto puede ser. El chiste de los fractales son las sucesiones, la sucesión de figuras. De un círculo puedes obtener todo esto, de un triángulo puedes obtener esto. De cuadrados puedes obtener, cuadrados y triángulos puedes obtener lo mismo. Hay millones de fractales. Ustedes traen lápiz, traen colores. Van a hacer algo 5 o 10 minutos con dibujos. Saquen una imagen de su mente. Pueden ser rayitas, pueden ser cuadritos. Han hecho cosas preciosas en 10 minutos los maestros. Yo sé que ustedes pueden, ¿sale? Les voy a poner en la pantalla algunos fractales. Ah, pero ¿cómo lo van a hacer? Doblen la hoja. Van a agarrar una hoja, la van a doblar y en este lado me van a hacer su dibujo, ¿sale? ¿Por qué? Porque ese fractal va a ir a tu libretita y entonces tu alumno ya empieza a crear más cosas. Esa libreta va a crecer. Estas las engargolan ellos. Bueno, las empastan y eso. Tiene su fractal de papel, su fractal de dibujo y así va creciendo. Ahorita van a meterle más cositas todavía. Dibujo, les voy a enseñar algunos. Esos son unos. Este es otro. Vamos a ver.
Paso uno, nos dan la hoja. Ajá. En el 2 ocupo el 1.1. Llegar al 2 ocupo el 1.1. Sí, ya te vas a otro lado. Ok, estos son los fractales, chicos. A ver si me da. Ahí está. Eso es un fractal. Círculo. Círculo, círculo, círculo. Papel picado con círculos, con corazones. Esos son los fractales. Yo sé que tienen ustedes imaginación. Me han enseñado unos con puro lápiz, blanco y negro. Entonces, vamos a ver qué es lo que crean mis maestros en 5 minutos. Como ustedes quieran. ¿Quieres hacer un círculo? Con círculo haz una imagen. ¿Quieres hacer con cuadros? Haz muchos cuadros. ¿Con corazones? ¿Con rectángulos? Sí. ¿Esto? ¿Haces? Crea, mira, esto es un triángulo. Un triángulo, un triángulo, un triángulo, un triángulo, un triángulo, un triángulo, un triángulo. ¿Sale? Eso es un fractal. Otro fractal. Estos son círculos. Estos son óvalos. ¿A partir de dónde empieza? ¿Cómo inicias? Por ejemplo, yo lo quiero hacer de círculos. Voy a hacer un círculo, y luego un círculo, y luego un círculo, y luego un círculo, un círculo, un círculo, un círculo, un círculo, un círculo. Eso soy yo, pero ustedes no, eso soy yo porque no les voy a dar ideas. Pero ustedes, ¿qué quieren hacer? La cosa es que ahorita ustedes van a llegar a decir, mira lo que yo hice, esto, eso es lo que tú vas a hacer. Préstense colores, préstense, sí, ¿por qué la hoja doblada? Porque te digo, la vas a anexar a esa libretita que tú le vas a enseñar a tus chavos. Si lo llevas en un folder sí se ve bonito, pero si tú estás creando un librito, les estás enseñando a que tengan más creatividad, ¿sí o no? Que es una de nuestras competencias y todo eso que estamos tratando de fomentarles es la creatividad. Sí, claro. Aquí están. Ajá. Toda la hoja. Puedes usar toda la hoja o la mitad del centro, como tú quieras. Ahí hay más, miren, estos son rombitos. ¿Ya vieron? Acá hay otros. Ese es el de los triángulos. ¿Ya vieron? Miren, el de corazoncitos, miren. Hay mucho, mucha creatividad. ¿Ya no les llegó? ¿Emanuel tiene sus correos? Miren, sinceramente no me comprometo a enviárselos porque yo casi no tengo tiempo. Pero no sean malitos, dénselo a Emanuel. Este material lo tiene, ya se lo envía a él. Y él ya nada más lo retransmite. Ah, sí, yo lo tengo ahí. Sí, porque es muy pesado. De hecho, cuando se los son 3 archivos. El archivo imprimible que está en Word, que son esas hojas que tienen ustedes, impresas, y el PowerPoint lo divido en 2, porque es muy pesado. Sí, se la dejo entonces a Emanuel, porque yo llego mañana un poquito tarde. Aquí, ok, al ratito me la dan, porfa, tu canica. Tú fuiste el fractal, ¿no? Ah, pero al final no es el malito. Sí, porque si no, ahorita no la llevo en eso. Por acá, ¿quién me había prestado para el fractal? Tú, tu canica. Ah, gracias. Sal. También te ganaste, y acá por acá también, porque lo lograron. Pero, ¿cómo? No quieres que me pasen. ¿Por qué? ¿La qué? Ah, sí, te las tengo y nada más que como las vamos a ocupar ahorita. Ah, ¿sí? Sí, 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 okay, sí. Sí, muchas gracias. Por aquí alguien persistió en su intento. Aquí. Sí, ya.
Y aquí también. Ven, aquí todo premio. Por allá, ¿alguien hizo un fractal bonito también por aquí? ¿Quién hizo un fractal bonito? Ok, y el del papelito, ¿alguien pudo? ¿Qué pasó con el corte? ¿Tú pudiste? ¿Tú sí pudiste? Yo lo estoy haciendo. Hay uno que corrige. Eso. No se va a poder liberar el internet para ver el video. ¿No? Aquí está la memoria. Ok, pero aquí si quieres, pero al final, ¿va? Porfa, porfa. ¿Quién es el del fractal? ¿Este? ¿Quién fue? Yo. Tú. Va. Vamos a ver quién es el que... El que junte más caniquitas, le damos un premio. Eso, va, échale un poquito más, va muy bien. Así va a quedar el piso a mi casa. Échale un poquito más, va, excelente. O métele color, por ahí tenían colores. Le estamos dando dos colores, ¿va? Mira, te presto colores. Así es. Nena. Ah, pero al final, ¿no le hace que la deje aquí? Sí, vale. Les dije que es competencia de fractales. Van a pasar a exponer su fractal, ¿no se los dije? Ay, siempre se me olvida algunas indicaciones. Échenle color. 2 minutos. Todos van a pasar. Sí, sí, vas excelente. Así si quieres, está excelente, puedes hacerlo así, pero métele color, blanco y negro, lo que tú quieras, pero vas a pasar a competir. Díganme, tú. Ok, sí. Dime un número. Un número. Del 1 al 26. 25. 25, vamos a ver. ¿De dónde quieres que empiece a contar? ¿De allá o de acá? ¿De allá? 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Ven. Mi primer participante. Listos, jueces. Vamos a ver. Todos. Atentos porque todos van a ver. Van a votar por el mejor. Ah, no, pues este no va a ser el mejor porque esta es una obra abstracta. Abstracta. Realmente a mano. Líneas, rápidas, sale y lo único que hice fue triángulos y cuadrados. Eso, pero estaban... Tuve un errorcito a la hora de iluminar, ya que me equivoqué en un color. Ok, muy bien. ¿De dónde quieres que sigamos? De allá, ¿verdad? Siento que quieres que empiecen para allá. Excelente. Okay. El dibujo de allá. Álcenlo, que lo vea todo su grupo. Ok. Siguiente dibujo, siguiente concursante. Bien. Bueno, surgió de la idea de hacer primero rombos y ya después los empezamos a propagar. Hicimos la forma proporcional, que se supone que el primer rombo y el segundo, la segunda imagen, tenía que ser el doble de este. Si se va haciendo el doble, la imagen se va haciendo más grande. Pero ya después empezamos a trazar todas las líneas y encontramos que hay triángulos, que hay cuadrados. Eso. Excelente. Muy bien. Siguiente concursante. ¿Ese fue en equipo, representación de 4? Sí, no, la íbamos a sacar del equipo. Ok. Pasa en todos los grupos, ¿sí o no? Siempre hay unos que son así. El compañero que este, de ladito, please. ¿El otro? Ok. No, no está terminada. Lo que hicimos es aquí. Ir doblando la hoja, ¿verdad? Ya, hasta llegar a un triángulo y después de esto, bueno, ya nada más le vamos marcando y ya podemos tomar un mantel, ¿no? Ajá, muy bien. Ok. Siguiente, por favor. El del celular. Compañero. Eso. A ver, muéstralo. Son dos proyectos. Eso.
Este todavía no está terminado, son cruces. Ok, bien. Una cruz grande, en cada cuadrante de la cruz hay otra cruz, en cada cruz hay otra cruz. Ok. En cada cruz hay otra cruz. Ay, perdónenme. Pues si ya hay micrófono. No se ve. Sí, sí, oye. Yo lo oigo. Sí. No, es que todavía no está terminado. Yo lo voy pasando, ¿va? Es una cruz formada, vamos así con cruces. Una cruz, otra cruz, dentro de la cruz, otra cruz. De tal manera que si vamos entrando, cada vez vamos a ver más cruces. Uh-huh. Respétalo. Chicos, aquí, no me estén viendo la compu, atentos aquí. ¿Te acuerdas que están votando? Ok, son los que han pasado, ahorita se los regreso. ¿Y hay otro? ¿Cuál es el otro proyecto? Este, de pétalos. Ok, bien. Ok. Está bien. Más rápido. ¿Quién sigue? No, ahorita, porque tú vas a ser el último. Yo intenté trazar un hexágono que subdividía en sus respectivos triángulos isósceles, donde inscribí otro hexágono que volvía a dividir en los mismos triángulos isósceles, así sucesivamente, hasta llegar a la misma estructura en cualquier punto. Sí. Excelente. Bueno, yo tracé una circunferencia en medio, inscribí a un rectángulo y a partir de ahí trazar circunferencias concéntricas para que tocaran los vértices del cuadrado. Bien, ¿el que sigue? Pues yo de una manera muy sencilla nada más estoy haciendo cuadrados, ¿sí? Cuadrados concéntricos. La cruz. Sí, ¿quién sigue? Todo se puede quedar con la mía. Sí. Yo lo que fui haciendo son óvalos remarcados, que van formando ahí las flores. Voy a remarcar, más. Sí. Voy remarcando el óvalo. No la quise. Bueno, buenas tardes. Yo hice una flor, está simétrica y aquí la cuestión es que atentos allá. Un pequeño círculo y posteriormente voy haciendo cuatro pétalos. Lo único que va sucediendo es que van siendo más grandes, pero se va respetando estas líneas. Atentos. Sí. El que sigue, por favor. Dije dos. No había restricciones en cuanto a que fueran solo figuras simétricas. Es una plantita. Tiene sus ramas. Cada rama que es más pequeña va teniendo la misma forma que la predecesora. Y del otro lado es un mandala. Un mandala es la representación geométrica del universo para la cultura hindú. Está en el centro y se va expandiendo hacia el exterior y cada nivel representa o tiene un significado particular del universo. Échalo, saco los con el primo, no me hacen. No pasa nada. Tacos que participes, que juegues. Mi trabajo consta de círculos y pétalos. Parecen corazones. Y como ven, es casi simétrico. No, no es cierto. Gracias. Buenas tardes. Yo lo que hice fue plasmar óvalos en forma sucesiva. Está muy bonito. ¿Quién sigue? Mi idea original era hacer una rosa, pero después se
Chicas, avísenme porque yo se me olvida voltear. Para que los vean. Ok, sigue. Entonces lo que me encantan de rayas, palitos y curvitas y todo lo que llena de parte. Ok, yo nada más lo que quise representar es el atentas. El trabajo. Está pasando el panal. Pero acá es una con diferentes celdas. Sí. No, fractal, sucesión de figuras. No tiene que ser del mismo tipo. No, puedes combinar. Bueno, yo nada más vamos a dibujar triangulitos y después a colorearlos. Ahí hasta que llegó mi turno. Con triángulos, así que no me pierde. Aquí. Sigan chicos, para que pasamos a la otra. Buenas tardes, yo todo pasa en línea. Está ya como una especie de ventana. Chicos, aquí. En rectángulo, nada más. Buenas tardes, yo solamente dibujé círculos con tres monedas. Bueno, los fui intercalando dentro de los círculos más grandes y los más chiquitos. Sí. Ah, okay. Sigan. Ah, no le sé, lo voy a pasar. Bueno, el mío nada más fue un triángulo y lo que empecé fue a sacar triángulos a la mitad de cada uno de sus lados. Claro, ya no lo tengo. Bueno, yo hice varios intentos, la verdad. La verdad, yo sí quería hacer corazones. Me salieron hojas. Pero luego ya no me gustó y luego intenté hacer círculos y como que tampoco me gustó. Y ya después dije, bueno, voy a empezar al centro. Ya como que me ubiqué y como que empecé a hacer un círculo grande y empecé a meter círculos alrededor del mismo círculo. Y después empecé a seccionar y punto a punto, realmente no, tampoco pareciera simétrico, pero la verdad es que no busqué así. Okay. Yo tomé un triángulo de equilátero, traté de sacar líneas de 60 grados, las puse, e hice más triangulitos, después se me ocurrió hacerle una diagonal, tomé una horizontal de cada uno y tomé más triangulitos. Hola, buenas tardes. Yo hice pedazos de una figura geométrica que es un rectángulo, de más perfil, más grandecito. No me cambió mucho el cerebro. Buenas tardes, podemos hacer puros círculos encima de otros círculos. Ok, ¿listos? ¿Ya tienen su favorito? Ah, no, me falta uno. Perdónenme. Aquí, espérenme. Tú. Por favor. De estos no me ven la computadora. Excelente. Muy bien. En esta ocasión yo pasé a hacer el recorrido, pero les sugiero que hagan que sus chicos lo hacen, porque es otra dinámica, es otro asunto. Aquí se aburren porque están sentados, pero pasan ellos y es otra onda, pues se ponen nerviosos, haces que adquieran seguridad. Además, muchos están jugando y no hacen nada, y entonces así los esfuerzas a que hagan algo, ¿no? Sí. Exacto. Esa es una opción. A mí me gusta hacer pasarela, pero enfrente. Está el salón y lo ponen así, nada más están enfrente. Porque en verdad solo estamos hablando de que se enfrenten a hablar en público, ¿no? A nosotros también detestábamos
exponer, ¿no? Era horrible. Y aquí estamos. Y ellos siempre cuando tengan que estar frente a un empresario y eso, tanto exponer su trabajo, su producto, lo que sea, o ir a pedir empleo, están así. Y luego no los preparamos para eso y tienen ese choque, ¿no? Ok, ahora vamos a ver quién ganó. Por allá, alcen todos sus fractales. Todos. ¡Ay, la otra! Así como yo no les quise decir cómo es un fractal, más que solamente les di una pequeña idea, así. Porque si no, tú estás interfiriendo en la creatividad de tu estudiante. ¿Sale? ¡Sale! Vean, a ver aquí. ¿Sale aquí este del equipo? Necesito dar solo una canica. Este. Aplauden cuando les guste mucho uno, ¿va? Este, el de los circulitos, triangulitos, el de los circulitos, este. Yo escuché, aquí escuché un aplauso, aquí, ¿no escuché? ¿No? ¿Sí? Ok, entonces estoy entre este, a ver a este, aplauso a este, a ver voy, aplauso a este. Aplauso a este. Por acá. ¿Pero qué es? Entonces, ¿cuál ganó? ¿Aquel? ¿El otro rojito? El rojito. Ah, este. ¿Y este? Ah, tenemos ganador. ¿Sí, tenemos ganador o ganadora? Empate, van dos canicas. Ups. Ok. De las transparentes está bien, no importa. Agüitas. Agüitas quedamos con las que tienen cositas, ¿no? Entonces son estas. Perdón. Sí, ¿verdad? Ay, es que se abrió. Muchas gracias. Sale, siguiente actividad, chicos. Van a ser dos equipos de 11 gentes y necesito un referee. Dos equipos de 11 gentes. 11 aquí, no van a jugar algunos, pero 11 de este lado y 11 de este lado. Parados. Ok, 11 de este lado, 11 de aquel lado, un referee. 11, paraditos. Ya, porque llevan mucho rato sentados. Sí. ¿Esto es seis? ¿A las seis? No, a las seis. A las seis. Por la lluvia. Sí, gracias. Sale. 11 participantes. ¿Quiénes son los 11 participantes? Aquí 11 y aquí 11. Entonces, ¿quién es mi 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hasta ahí. ¿Y tú eres? A la 11. ¿Quién es el referí? Tú eres el referí. Sale tú de acá. 11. ¿Y? ¿Y tu referí? Sale. ¿Sí? ¿Y entonces ellos dos qué? Pues si para eso son los referees. Bueno, entonces cambiamos los referees a ellos dos. No, son 11 y 11. Vamos a hacer una cosa. Que ellos sean los referees de cada equipo y los que los habían quedado como referees van a ser los que van a anotar. ¿Sale? El juego es sencillo. Van a jugar, son independientes, no habrá que van a competir unos contra otros. Necesito que quien va a anotar ponga 11 casillas, por favor. ¿Qué es esto? Aquí ya están viendo qué es, carrera de dados. Ya sé que existe el borrador, pero lo siento. Vas a poner del 1 al 11, por favor. Del 1 al 11. Del 1 al 11, en forma de lista. ¿Y quién quiere ser el 1 de los jugadores? Así como van.
El uno de este lado, váyale diciendo a quien está anotando cómo se llama. ¿Quién es el que está anotando de este lado? ¿Tú? Entonces allá, el uno le pones Paco, Pedro, Juan, Luis y así. Igual aquí, por favor. ¿Cuál es el nombre de superhéroes? ¿Cuál es? ¿Qué color quieres? ¿Amarillo, azul, rojo, negro? Quiero ser el Santo. ¿Con cuál quieres que juegue tu equipo? ¿Con cuáles? Exacto, dos. ¿Con dos? ¿Tenemos dos? Dos, sí. Excelente. ¿Con quién quieres? ¿Con cuáles? ¿Qué color quieres que juegue tu equipo? Son dos y dos. Digo, dos, escoge dos. Eso, va. Bien. ¿Listos? Anótense rápido, anótense rápido, nada más el puro nombre que sea abreviado. Ay, perdonen, es del 1 al 10. Del 1 al 10. ¿O sí? Ok, sí. No, sí, está bien, estás bien, estás bien, estás bien. Yo ahorita te digo qué va a pasar. Sí, está bien, el 1 al 11 está perfecto. Sí, 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 es que ahorita viene otra cosa. ¿Listos? ¿Ya tienen a sus 11 apuntados? Excelente. Ok, ahí donde dice 1 van a tacharle y le van a poner 2. Ahora en vez de que sea el jugador 1 va a ser el jugador 2, 3, 4, tacharle y pone 2, 3, 4, 5. Te vas a eliminar al 5. Exacto, eliminas el número 1, nada más recorre. El jugador 11 ahora va a ser el 12. ¿Sale? Regularmente los chavos no hacen esto que ustedes eligieron hacer en orden. Ellos dicen, yo quiero ser el 5, yo el 4, yo el 2. Eso es lo que pasa. Eso, ya estamos. Ok, fíjense. Van a lanzar el dado cada uno en orden y va a avanzar el jugador cuyos números sumados caigan. Por ejemplo, aquí cae el 6 y el 7. ¿Quién es el jugador 7 de este lado? ¿Quién es el jugador 7? No, a partir del 2. Ahora, ¿quién es el 7 en tu lista? ¿Nancy? Tú eres el jugador 7 y tú le pones que avanza. ¿Sale? Ah, ok. Tienes que poner, ya pusiste del 1 al 11. Ahora hacia enfrente del 1 al 6 y la meta. ¿Sale? Entonces tu jugador 11, perdón, tu jugador 7 avanzó una casilla. ¿Qué siguiente tiro de dados avanza el número 3? Ah, pues este. ¿Qué vuelve a salir 7? Este. ¿Ya lo entendieron? Sí. Excelente. Empieza el juego. ¿Por orden? El jugador 1. Ajá. No, porque ese fue uno de... Ajá. ¿Sale? Ok, excelente. ¿Y tu meta? El 1, ahora es el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Tú eres el 2? El 1, bueno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sale? Ah, sí. 10, 11 y 12. ¿Sí? Ok, de nuevo. Ah, ok, es 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tú eres el referee. Tú vas a ver que no hagan trampa y todo eso. Sale. ¿Listos? Tú checa que no te hagan trampa. Sí, el 8. ¿Va? Vale, empieza. Empiezan acá también el jugador 2. Sí, ahorita avanzó tu jugador 3. ¿Quién es el 3? Ok, por ahí cayó. Tiren los dados donde los veas supuesto, porque si no juega. ¿Aquí? Eso. 5. ¡Ah, 5! ¡Es cierto! ¡El 8! El 8.
igual. ¡Ocho! ¡Ocho! Ya ganó. Es hasta que llegue a la meta, hasta que rebase la meta, hasta que llegue aquí. ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Ganado ocho! ¿Quién es el 8 de este lado? Ella es 7. ¿Quién es el 8 aquí? Bruno. ¿Quién es Bruno? Bruno. 7. No. Ya salieron, ¿no? Ya, ya ganó. Aquí ya ganó Bruno. Bruno, ¿quién es? El 8. 6. Ella es el 8. ¿No? Ok, ahorita les explico qué pasó y ahorita les explico qué están jugando. Ok, ¿de qué color quieres tu canica? ¿De esta o de esta? Ay, santo Dios, me confundo. Sí, ya me lo va a grabar. Pero una para cada uno, ¿le ayudamos a ganar? Bien, Pedro, ¿qué quieres tú también? El 8 tiene la combinación 6-2, 2-6, 4-4, 5-3. Exacto, jugaste probabilidad y estadística, ya estás en cuarto semestre, ¿no? Sí. Ok, ¿qué es lo que estabas viendo? Pues estabas viendo tus posibilidades con los tiros de los dados. ¿Cuántas probabilidades tiene que tirar que ganara el 2? Uno de 36. El número 3, 2 de 36. ¿Quién es quien tenía más probabilidad de ganar? El 7, el 8 y el 6. Por eso ganó los dos. Estaban entre ellos. ¿Sale? El 8. Exacto. Probabilidad y estadística. ¿Les gustó esa carrera? Sí. ¿Sale? Recortaron un memorama, ¿cierto? Bueno, unas fórmulas. Los chavos no saben hacer fórmulas. Les dices fórmulas y te ponen la fórmula más ejemplos, más teoría, más todo lo que se les ocurre. Pero no saben hacer fórmulas. Entonces, vas a jugar con tus compañeros. Este juego dura 2 minutos nomás. Voltea pones como en el memorama, pones tus fórmulas. Y tienes que ver, nosotros, hay fórmulas de cálculo diferencial integral. Cuando llegues a cuarto puedes utilizar este juego. Te lo sugiero para que empieces a repasar álgebra, aritmética, geometría, trigonometría, cálculo diferencial, integral, geometría analítica. Y repasaste todos, ¿sale? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Claro. ¿Cuál es? El domino. Ok. ¿Ya? Oh, ¿me lo podrías decir y lo incluimos en la presentación? Sí, yo sí, me sé un al final. También. ¿Sí? ¿Cómo? Con fracciones. ¿Y también? Números equivalentes, dominó. Ah, excelente. Sí, yo les sugiero que... Pones fracciones y decimales en los números, fracciones sí. Y decimales, y ellos tienen que empezar a calcular cuánto. Vamos a hacer una cosa. Como los tengo que sacar ya casi, ¿qué les parece si me les voy a dar mi correo a los que tengan un juego? Me lo mandan, lo incluyo, pongo que vienen con su nombre, quién lo está compartiendo, y eso es el material que les mandamos a todos. Ya, todos nos enriquecemos, ¿les parece? Exacto. Ok, entonces les doy mi correo y me mandan esa información, por favor. Ah, excelente, pues ya, tenemos. Gracias. Entonces ahí, si quieren, incorpórense con sus compañeros para que volteen las uno y uno. Jueguen entre 4 personas, chavos, para que sea más rápido y pueda pasar al último juego. Gracias por el chat. ¿Se acuerdan? ¿Se están trabajando? Moni se está ganando un café.
Miren, chef, ya no nos va a dar tiempo de hacer muchas cosas. Yo quería cerrar con una competencia de barcos, que es hacer esto. Hacen esto con origami. No es difícil, es mucho más fácil de lo que hicieron con los cortes. No sé si quieran cerrar con eso o cerramos ahí. Hay muchos juegos, nos faltaron demasiados, pero yo tengo otro juego también. ¿Sí? Y de hecho son proyectos para los de tercero. Una mesa de billar, pero de forma ya de elipse, donde pones los focos. En un foco pones el punto donde va a ir la bola y en el otro foco pones la muchaca. Sí. Entonces, en base a la geometría, si la mesa de billar está bien hecha, ¿sí?, a cualquier punto donde llegue la bola, su destino debe de ser la muchaca de la otra. La otra. No, es que lo hicieron en maqueta. Y no. ¿Tienen, me prestan tantitos? La distancia siempre va a ser la misma. Sí, ajá. Entonces, pero lo podrías escribir en un en PowerPoint. Miren, no les pido que lo hagan bonito, nada más escríbanlo si quieren en el mensaje y yo lo redacto y lo pongo y le busco imagen. Y le incrusto, ¿sale? Para que no sea mucho chamba. Sí, ahí nada más el cálculo es que ellos tienen que hacer bien el elipse, si no, nunca va. Nunca va a llegar. O sea, la primera que ellos tiran, ya sé si salió o no. Esa es la. Ajá. Ajá, si no saben hacer bien los cálculos del elipse, pues no va a llegar a caer la bola en el otro punto. Okay. Y ese es un proyecto. Para hacer el elipse, ni números. De hecho, entre los proyectos de tercero se deja ese y se deja el de la estufa solar, pero la estufa solar grande, no la de la cajita de zapatos. Ah, yo no sé. Mejor la del calentador, ¿no? Profe, ¿le hablas? Profe. La estufa de 2 metros. Bien, ¿no? Espantito. Con un espejo en forma de parar. Listo. Ya las que tengan recortadas, ya no las recorten para que ya sea rápido. No se mal, no me recortan. Tú eres el más alto del salón. Sí. No juega. Estamos excelentes. Ya, muchas gracias. Es el más alto, ¿verdad? No juega. Ok, ya, nada más era eso. Muchas gracias. Ok, sale, volteen, 4 jugadores tienen un memorama ya, volteenlo y vamos a ver quién gana de esos equipos. Es más, 5 jugadores para que sea más rápido, ¿sale? ¿Sí? Ustedes incorpórense con alguno, tú de este lado y tú de aquel lado, ¿sale? Aquí ya tienen recortadas, yo vi por aquí ya recortadas. No, no, eso es tuyo, es tu material. Todo lo que les estoy dando es material de ustedes, ¿sale? Es para ustedes. Ese lo vi en Papiola, donde ponen, para simular las cónicas, ponen una varilla y la hacen girar sobre su eje, entonces empieza a generar las cónicas. Sí. Nada más pones una lámpara dependiendo de la proyección y te va generando las paredes. Y nada más lo que hace la vara es girar. Exacto. Y está padre porque el chiste de esto. Lo ven así como que, mira, con una recta se generan todas las cónicas. Sí. Girando nada más. Si se están dando cuenta, ¿cuánto puedes gastar en este material? ¿Cuánto puede gastar su estudiante? Y no va todo, no les vas a meter todo a los de primero, sino lo vas alternando. ¿10 pesos? ¿5 pesos? Ese es el chiste de esto. Por eso les busqué estos juegos. Y por eso creé algunos. Para que no le saliera caro y no hay pretexto. ¿Sale? ¿Listos? ¿Quién está ganando? No veo jugadores, chicos. Quiero que se paren, como los niños, párense y están en equipo, 5 de 5. Y están viendo a ver quién gana. 2 minutos porque me voy al último juego. Bienvenida. Sí, o si quieren ya cerramos con esto, como quieran. Ustedes van a crear más fórmulas, ahorita son muy poquitas, hay muchas fórmulas.
ustedes dejen estar chismeando y jueguen. Ajá. Fórmulas de factorización. Ah. Ok, bien, allá ya ganaron. Ok. Listos. Atentos. Sara, ya les ganaron allá. Ok, bien. En el archivo que les estoy mandando para imprimir vienen, me parece que son 10 formularios, viene desde aritmética hasta cálculo diferencial e integral, ¿sale? Viene todo. Les enseño el material que quedó y lo que viene en su... Atentos. Sí, va todo. Pero les pido, por favor, los juegos que me están sugiriendo, por favor, repito, mándenmelos, yo los voy a redactar. Bueno, más bien redacten esto. Y ya yo los incorporo, pongo el nombre de quien lo está aportando y lo ilustro si quieren. O sea, yo le doy el formato. Y se anexa esta presentación y se nos manda todo, ¿sale? Okay. Sale, ahí va. Esas son actividades didácticas, número infinito con el chocolate, lo jugamos. El número perfecto lo jugamos, que fue el 1.618. Lo jugamos tanto midiéndonos parte del cuerpo como el rostro. La simetría de los espejos, que fue encontrar los ejes simétricos y poner trazar los ejes en las figuras y poner el espejo o el celular, que lo poníamos aquí para ver si la figura era simétrica. Comparamos con el rostro de la siguiente imagen y vimos que el cuerpo humano no es simétrico, puesto que se distorsiona en cuanto pones el espejo o el celular, ¿cierto? El reflejo. Se perdía y se hacía raro, ¿no? La imagen se distorsionaba totalmente. Vimos que en arte, tanto en arte como en la naturaleza y todo, hay geometría, hay números. Está Fibonacci, bueno, la secuencia, hay nuevamente geometría. Ahí en ese tema está la película de Donald en el país de las maravillas. Ah, ahí en el final. Por ejemplo, todo. Sí. Todo. Aparte de eso, se me olvidó comentarles, hay muchas imágenes en las que pasa esto, como aquí viene el link, nada más le cliqueas y te va a mandar directo al tutorial, ¿sale? No todas, porque es muy pesado, pero sí muchas de ellas para que les ayude y entonces puedan explicarle mejor a sus estudiantes. Yo no puedo abarcar mucho ese tema porque les digo, es ponencia, esto es para mucho, el número de oro es increíble, sí. La naturaleza lo vimos fractales con papel y con dibujos. Vimos, ya no lo pudimos hacer. La magia del número, les había solicitado que no les llegó la información, pero tenían que haber traído un juego de cartas. No venía. Sí, no también, pero también se requería un juego. Vienen las indicaciones, viene la criba de Eratóstenes, que fue lo que hicieron con la secuencia de números. Vieron, pueden incorporar dígitos, naturales, enteros, todo eso. Primos, divisores. Bien igual, en espiral de Ulam. Lógica matemática, que fue cuando jugamos con las monedas y los dados, carrera de dados, que fue probabilidad y estadística, origami modular, que esto es vienen las indicaciones así, y de ahí se deriva para poder hacer el barquito, ¿sale? Esto es una competencia de barcos. Tú haces el barco, viene súper fácil el tutorial, nuevamente, nada más das clic en la imagen y te va a mandar a cómo hacerlo. El tutorial no tiene, llega hasta ahí, hasta que hagas el barco, pero la creatividad del estudiante es cuando tú le pides que cree la vela. Cuando termine de hacer la vela, lo pones en una mesa, van a poner los barcos y van a empezar a soplar. Probabilidad y estadística nuevamente, ¿qué jugador va a ganar? Empiezan a soplar la vela y el que llegue hasta el final, ¿sale? Pones entre varios estudiantes, tres competidores, algo así. Exacto, esa es la creatividad. Porque además, ¿qué vas a ver ahí? Física, ¿sí o no? Impulso, fuerza, todo, velocidad, todo. Sí, desplazamiento, geometría. Bueno, son ligas que esas, ¿no? Pero bueno, venía a ser un icosaedro. Este se hace con cartón y estambre. También se les había pedido eso, pero no les llegó la información. Bueno, es un cuadro mágico, no le puse el título. Solamente puedes, o requieres madera, o requieres que dobles la hoja
De hecho, esta era con hoja, doblabas la hoja muchas veces y ibas armando tu, tu cuadro. Formabas tres cuadros y con dos pelotas o bolitas de unicel y lograbas eso, y un pedacito de alambre. No necesitas que tu estudiante gaste. Ese es el chiste de esta presentación, que no gastes, ni tú ni tu estudiante. El memorama matemático son parte de las fórmulas que les estoy enviando. Ley de Laplace, que eso es probabilidad estadística. La carta de la felicidad nuevamente es un juego de cartas. Necesitas solamente que cada uno de tus jugadores tenga 7 cartas. Y ahí viene la descripción. Ahí es algo como más emotivo y era con lo que se iba a cerrar aquí, pero pues ya no nos dio tiempo. Ese es el resultado de lo que buscamos con la carta de la felicidad. No se trata de que el jugador se quede con una carta y si no se queda, tiene que correr al azar una carta. Si no se queda, no, que no se quede triste. Le tienes que decir que simplemente ese juego es para que demuestre que a lo mejor lo que está buscando no era por ahí, que tiene que buscar otras alternativas. Busca que tu estudiante siempre esté motivado. Cuando estábamos haciendo las medidas, no es que se sintiera chueco con los números perfectos, no. Es que eres diferente, eres especial, eres exactamente simétrico como debes de ser. Perdón, ¿sí? Siempre me ha dicho mi mamá. La referencia es con tuya. Ajá. Permíteme. Porque si no, no te escuchas. Perdón, a referencia de esto, bueno, en mi plantela nosotros nos están pidiendo que por cada grupo hagamos 2 actividades por unidad de construyente. Entonces, esta de la carta de la felicidad podría hacerse en matemáticas y también tomarlo como una actividad de construyente, igual el de los colores o el de la simetría, que es el color es de, para poderlos relajar, ¿no? Igual, lo mismo. Exacto. Lo mismo sería. Muchas gracias. La siguiente sección son filmes, trailers. Digan. Y vienen toda la habitación de Fermat, Mente Brillante. Les sugiero que se las sugieran a sus estudiantes una por parcial o 2 por parcial. Tan solo la habitación de Fermat está hablando de números primos y los va metiendo a la historia y todo eso. Es suspenso, pero está bien. Viene la de Donald en el país de las matemáticas, número 23. Viene de todos, de terror, infantiles, de amor, de historia, la primer mujer matemática. Viene todo, y todos traen su liga, ¿sale? Me parece que todos traen su liga, y si no, bueno, ya con el nombre. ¿Qué más? La descripción, las fuentes de información, y esa es la presentación que les doy. Espero les haya gustado, ¿sale? Muchas gracias.